Hola, hola amigas, bienvenidas nuevamente. Espero se encuentren muy pero muy bien. Y si son nuevas en este canal, gracias por estar aquí y déjenme les cuento que este es un canal de belleza donde vas a encontrar tutoriales de cortes de cabello, color, peinados, maquillaje y todo relacionado con la belleza. Así de que te invito a suscribirte al canal, tocar la campanita para la notificación de los videos que tengo cada semana. Y hoy les tengo unos consejos de belleza que nos va a venir súper bien a todas las mujeres para vernos bonitas y atractivas todo el tiempo. Porque no hay mujer fea, sino mal arreglada, chicas. Muchas veces no nos damos el tiempo para tomarnos unos minutos para nosotras arreglarnos, darnos un tiempo para nosotras mismas, porque yo sé que muchas de nosotras tenemos tantas cosas que hacer todo el día, a veces tenemos niños, tenemos que trabajar, las tareas del hogar, entonces no nos alcanza el tiempo. Pues déjame decirte que con estos consejos, estos tips que te voy a dar este día, te van a ayudar muchísimo para que luzcas bonita, como te dije anteriormente, y atractiva. Te vas a sentir segura de ti misma y lucirás radiante todo el día. Y no nos van a tomar más que solamente unos minutos o a lo mejor hasta segundos. Son muy fáciles y muy rápidos. Y voy a empezar con el tip número uno y se trata las pestañas postizas. La pestaña postiza nos va a ayudar a agrandar y rejuvenecer la mirada. Elimina la expresión de cansancio del rostro y nos da un efecto inmediato de ojos más grandes y juveniles. Y chicas, es muy fácil aplicar estas pestañas postizas y también es muy económico. Solo basta que des un poquito de práctica y te garantizo que te vas a volver toda una experta. Y lo mejor de todo, no vas a necesitar delineador ni rímel y vas a lucir arreglada y bonita todo el día. Yo les voy a enseñar las que yo uso y son estas, miren, como pueden ver. Son de la marca Ardell. Estas son unas de mis favoritas. Como pueden ver, tengo dos diferentes medidas, pero claro, tú escoges la medida que es la correcta para tu ojo, ¿ok? Estas me gustan porque son para unos ojos más pequeñitos y estas, pues, cuando tienes el ojo más grande, pero hay de muchos tamaños, así de que tú escoges las que son las mejores para ti. Y muy fácil, miren, este es el pegamento también y esta es la pincita que yo uso para aplicármelas. No me tardo más que solamente como unos 3 minutitos y listo, tengo mis pestañas postizas y luzco arreglada todo el día. Yo aquí en la cajita de descripción les voy a dejar el enlace para uno de mis videos donde les explico paso a paso cómo poner pestañas postizas. Tip número 2. Si eres de las que tiene la ceja despoblada, solamente rellénala con un lápiz delineador de ceja o con un poquito de sombra. De esta manera vas a lucir una ceja muy bonita delineada todo el tiempo. Recuerda que la ceja es el marco de nuestro rostro. Y les voy a enseñar aquí, este es el lápiz delineador de ceja que yo uso. Es de la marca MAC, es uno de mis favoritos porque viene con el lápiz delineador y también viene con un peinito. Solamente la dibujas y con el cepillito la difuminas, ¿ok? Miren, así de fácil, es muy fácil. Y bueno, este es uno de mis consejos que les doy de cómo arreglarse la ceja y no te vas a tardar más que solamente unos segundos. Tip número 3, ponle color a tu boca. Y es que una boca bien maquillada te hará lucir más atractiva y femenina. Usa un lápiz labial brillante o con color dependiendo del tono de tu piel. Yo en este caso uso este que es de la marca de MAC. Como pueden ver, miren, este es el tono que yo tengo puesto. Y bueno, es uno de mis favoritos porque es muy natural, no me los deja muy brillantes, no muy maquillado y a mí así me gusta, pero todo depende el tono de tu piel y como a ti te guste. Puedes usar también un rojo, depende el tono que tú quieras. Yo en la cajita de descripción les voy a dejar todos los enlaces de todos estos productos que estoy usando por si ustedes quieren pasar y comprarlos. Tip número 4, ponernos un poquito de rubor, un poquito de blush para que tengamos un poco de color en la cara. Esto es muy importante, chicas. Miren, este es uno de mis favoritos.
es el que tengo ahorita puesto. Me gusta porque es un color rosadito, pero claro, todo depende del color de tu piel. Así de que, bueno, tú buscas el que es el correcto para ti, ¿ok? Y el tip número 4 que les voy a dar hoy este día es, algunas de nosotras tenemos canitas y no nos gusta pues vernos esas canas y aparte nos hacen lucir mucho más mayor y desarregladas. Entonces, uno de mis consejos que yo les puedo dar para cubrirse esas canas, que también no les va a tomar mucho tiempo, más que unos segunditos, es este, me gusta mucho, que es el Magic Root Cover Up de L'Oreal. Y solamente basta con rociarse un poquito en la raíz y bueno, te va a cubrir las canitas. Yo ahorita no me lo voy a hacer porque pues la verdad no me lo acabo de pintar hace unos días, no se me notan las canas. Pero este me ayuda mucho, como les digo, de esta manera no se nos van a notar esas canas, no vamos a lucir todas descuidadas, desarregladas, porque la verdad, lo que es el cabello, los ojos, la ceja, es el marco de nuestro rostro, chicas. Entonces, pues queremos lucirnos bonitas, arregladas todo el tiempo. Y bueno, yo sé que muchas de nosotras, como les dije anteriormente, no tenemos tiempo, porque estamos tan ocupados durante todo el día, pero si tú te levantas tempranito y te das de perdida unos 10 minutitos, van a lucir bonitas y arregladas todo el día y con una autoestima bien alta, chicas. Así de que, chicas, espero que estos consejos les ayuden. Si tienen preguntas o comentarios, por favor, no olviden dejármelos en los comentarios y con mucho gusto yo se los contesto lo más pronto posible, ¿ok? Cuídense, nos vemos hasta la próxima.